de confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Obrero campesino culto, tu trabajo es la revolución. Obrero campesino culto, tú eres la revolución. Obrero campesino culto, tu trabajo es la revolución. Obrero campesino culto, nacional de alfabetización, existían altos porcentajes de analfabetismo. Y si nosotros recordamos la cifra de aquel entonces, de 1980, antes del triunfo de la revolución, habían departamentos del país que tenían hasta 75% de analfabetismo, sobre todo en las regiones del Atlántico. Habían lugares que tenían hasta 75% de analfabetismo. O sea, el problema social del analfabetismo era tremendamente grande y habría que hacerle frente. Era un niño cuando participé en la alfabetización. Estaba en sexto grado y fui el alfabetizador más chavalo de la cuarta región. Granada, Rivas, Carazo, Masaya. Alfabeticé en el Mombacho. Recorrí ahí las haciendas, el Pachón, la Asunción, un conjunto de haciendas cafetaleras, y esa vinculación con el campesino marcó mi conciencia como la conciencia de miles de adolescentes y jóvenes que participamos en la cruzada, que salimos de las ciudades, que nos unimos al campo y al campesino, en donde la familia campesina nos acogía como una familia y nos decían que éramos sus hijos. Y nosotros decíamos, esa es nuestra familia, ese es nuestro papá, esa es nuestra mamá. Del éxito que nosotros tengamos en esta cruzada de alfabetización ahora, depende el éxito de los planes de desarrollo de la revolución sandinista en nuestro país. Ahora el problema de los revolucionarios es ver qué producimos en este país, cuánto producimos en este país, para que esas riquezas, esos bienes, esos servicios producidos por la clase trabajadora puedan ser distribuidos con justicia, en forma equitativa, entre todos los obreros, campesinos y trabajadores de Nicaragua. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a obtener eso si nos encontramos con un 52% de nicaragüenses que no saben leer y escribir? Esa es la importancia fundamental de la campaña de alfabetización. Sentar las bases entre los obreros y campesinos para que, sabiendo ellos leer y escribir, se preparen técnicamente, se preparen políticamente, se preparen ideológicamente y sean quienes conduzcan
hasta el infinito el poder popular dentro del proceso revolucionario nicaragüense. La Cruzada Nacional de Alfabetización es un logro histórico de dimensiones enormes. Fue después de la Revolución Cubana el primer gran esfuerzo por eliminar el analfabetismo en América Latina. Nosotros venimos aquí a reconocer el derecho que siempre han tenido el campesino por la tierra. No hemos venido a hacer una entrega de estas tierras porque ya de hecho nuestro pueblo es el dueño de estas tierras y ha sido esta comunidad con su lucha y con sus mártires los que se han ganado el derecho a ocupar estas tierras. Vamos a proceder a entregar el primer título de reforma agraria de la historia de la Revolución. Los hombres de la tierra deben de vivir por la tierra. La cuestión era bien dura, porque cuando venimos aquí no había nada de lo que hoy se mira. O sea, nosotros solicitamos la tierra debido a que antes del triunfo nosotros vivíamos en tierras marginales, o sea, en tierras malas para el cultivo. Entonces nosotros miramos la necesidad pues de solicitar tierras aptas para ese tipo de cultivos. Que en el tiempo, digamos, de Somoza estaban en manos de los terratenientes, de los somocistas, de la gente pues allegada a Somoza. La Reforma Agraria ha montado unos talleres, cómo llevar digamos, los registros contables, cómo llevar el libro diario, cómo llevar, digamos, el libro de salida, el libro de entrada. Y de esa manera nosotros, cuando a final de ciclo, ya sabemos cuánto se invirtió en un cultivo y por lo tanto cuánto es la producción que hay y hacemos la relación. Y ahí nos damos cuenta si ganamos o perdimos, o si por qué ganamos o por qué perdimos. Entonces ya la tierra no estaba en unas cuantas familias, sino que a través de la reforma agraria el campesinado tuvo acceso a la tierra y se formaron cooperativas agrícolas, cooperativas de producción. El sueño de Sandino se hizo una realidad. En Nicaragua despertó en la gente el orgullo de sus propias tradiciones musicales. La música, las manifestaciones artísticas nicaragüenses tuvieron prioridad. Creo que no se puede comparar la nueva Nicaragua, que se abre en todos los aspectos, incluyendo estos aspectos de la creación artística, esta nueva Nicaragua que se abre después del 19 de julio de 1979. Y nos andaba, a mí por ejemplo, me daban helicóptero, me daban buses, me daban ferrocarril, me daban todos los gastos de 60 personas que iban trabajando conmigo cuando andaba en la costa o andaba en Matagalpa o en Granada o en cualquier río o en cualquier parte. Andaba, era un safari de equipos y televisión y sonido y productores y constructores del estrado donde iba a trabajar, y se estaban un día levantándolo y cuando yo llegaba lo encontraba todo hecho. Pude envanecerme, pude creerme un santo padre. Sin embargo, era maestro. No venimos aquí a enseñar ni a influir. Venimos humildemente a aprender y a ser influidos. Thank you.
hierro caliente se partió en Nicaragua, otro hierro caliente con que el águila daba su señal a la gente, con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo, se partió en Nicaragua otra soga con cebo, con que el águila daba por el cuello al obrero, con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por eso moría, y que viendo este día como espectro del monte, jubiloso reía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che, porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ahora el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele el amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, aunque de esa madera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¡Epa! La decisión que finalmente se tomó fue la de seguir en Nicaragua con un sistema presidencialista como es tradicional en toda América, excepto en el Canadá. Es decir, elegir un presidente, un vicepresidente y una asamblea legislativa. Nos interesa que vote el pueblo, independientemente del partido, por el que le den su voto. Eso es lo que más interesa. Hoy, 10 de enero del año 1985, nos toca asumir funciones como presidente de la República de Nicaragua. Decimos nos toca porque el presidente es el pueblo, que al votar por su candidato del Frente Sandinista estaba votando por sus propios intereses. Asumimos estas funciones como el compañero presidente de todos los nicaragüenses, sin distingos de colores políticos, pero sí con distingos de colores patrios. El Consejo de Estado, por primera vez en nuestra historia, institucionaliza la participación de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores y de los demás sectores de la nación en las determinaciones de su destino histórico. Por la Asociación de Mujeres Nicaragüenses y Fernanda Espinosa. Thank you.
las particularidades de la Revolución Popular Sandinista es que comenzó de cero. ¿Qué significa que comenzó de cero? Que cuando aquí triunfamos, aquí no había asamblea legislativa, no había poder judicial, no había gobierno, no había ejército, no había policía, no había nada. Es decir, toda la estructura de poder de la dictadura somocista se desplomó, huyeron y todos los organismos desaparecieron. En el caso nuestro no había nada. Entonces, entre los miembros de la dirección nos distribuimos las tareas. Entonces, Carlos, de las primeras tareas que se acordaron en julio del 79, ya cuando nos pusimos a trabajar en función de levantar la Nueva Nicaragua, fue en el aspecto organizativo. Para nosotros significaron la legitimación jurídica del proceso revolucionario. Así decía Carlos, debemos de luchar y trabajar por la paz. La paz es una necesidad, la paz es una victoria. Y lo decía en los momentos que Nicaragua enfrentaba una guerra muy difícil. Entonces, Carlos fue un mensajero de la paz también. Definitivamente se puede considerar en este país como el padre de la constitución política que hoy gozamos todos los nicaragüenses. Tuvo grandes calidades en lo personal, su entrega, su dedicación al trabajo, el alto sentido de la responsabilidad, de la disciplina. No hay que olvidar las sesiones para aprobar la constitución, que significaron un gran esfuerzo. Y sobre todo también tuvo la suficiente flexibilidad y amplitud para mantener un diálogo constante y permanente con todos los partidos políticos, con los de la Asamblea por un lado y los que tuvieron fuera también. Como madre de mártires que soy, si fueron los primeros que tomaron las armas para la liberación de nuestra patria y si fue con la sangre de nuestros hijos que se firmó libertad, no vemos por qué se mete en un estudio la veneración de nuestros mártires. Y yo no me he venido a parar aquí para ver si quieren estudiar el artículo y a ver si lo van a poner. Estoy aquí para que se ponga. En la gestión del comandante Carlos Núñez se dieron que fueron alrededor de 97 leyes y también la reforma, la primera reforma constitucional que se dio en aquel entonces, cuando después de los acuerdos de Esquipula se consideró necesario hacer una reforma para las elecciones del año 1990, que era una necesidad en la búsqueda de la paz en Nicaragua. Privilege and the distinct honor of presenting to you the President of the United States. Thank you, General. Thank you. You did that. Thank you very much. This year, we celebrate the second century of our Constitution. The Sandinistas just signed theirs 2 weeks ago and then suspended it. We won't know how my words tonight will be reported there for one simple reason. There is no free press in Nicaragua. Nicaraguan freedom fighters have never asked us to wage their battle, but I will fight any effort to shut off their lifeblood and consign them to death, defeat, or a life without freedom. There must be no Soviet beachhead in Central America. ¡Policía! ¡Ahí! ¡Concentra el fuego, policía! ¡Ahí! 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 ¡
And that's when he suggested, well, look, we'll just use some of that money to support the Nicaraguan resistance. I've read about you. You've been in the papers. In fact, by then, I think I'd even been in Izvestia. And I know what you really do in your spare time. You support the Nicaraguan resistance, don't you? Among other things. And he said, why don't you use some of this money for that purpose? And as I described to you before we took recess, I thought it was a right good idea. And I came back and advocated it, and we did it. Even Gorbanifar knew that you were supporting the Contras. Yes, he did. Izvestia knew it. The name had been in the papers in Moscow. It had been all over Danny Ortega's newscast. Radio Havana was broadcasting it. It was in every newspaper in the land. All our enemies knew it, and you wanted to conceal it from the United States Congress. We wanted to be able to deny a covert operation for the very purposes that I described to you yesterday, Council. No, la revolución tenía un objetivo primario, que era votar a Somoza. Pero también entonces, había una plataforma. No, pero ya desde ahí la revolución triunfó, porque la revolución acabó con Somoza. Desde ahí la revolución estaba triunfando ya. Luego, queríamos, aparte de votar a Somoza, queríamos establecer en este país una sociedad más justa, más equitativa, verdaderamente democrática. Pero vino la guerra. Y la guerra nos afectó en las posibilidades de desarrollar un proyecto político económico en este país. Porque no es lo mismo un país en estado de guerra que un país sin guerra, haciendo por la educación, haciendo por la salud, haciendo por la vivienda para la gente, haciendo para la generación de empleo, construyendo carreteras, construyendo puentes, es otra cosa. No es lo mismo construir puentes en guerra que construyamos un puente y al día siguiente lo estaban volando los enviados de Reagan. Y si hablamos de amor al pueblo, también queremos aprovechar la ocasión para que el amor a los pueblos de América Latina se mantenga presente en los corazones de ustedes, porque cada una de las cosas que hagamos en Nicaragua estará vinculado estrechamente al desarrollo de la revolución de América Latina. Nosotros estamos seguros de que ustedes van a ser policías eficientes, soldados eficientes, que estarán dispuestos a luchar por nuestra patria, a luchar por las conquistas de nuestro pueblo, a estar en la primera trinchera a la hora del combate. ¡Patria libre! ¡Aquí están los cachorros! Cada combate yo salía de frente, es decir, allá está el enemigo, salía de frente a él para papá disparándole, boom, tipo asalto, pues, ¿verdad? Entonces, de repente el enemigo salía y mis tropas, yo era jefe de escuadra de exploración, entonces lo motivaba a los muchachos, denle, avancen, ahí vamos, y le gritaba yo a ellos, al enemigo, le gritaba fuertemente, le decía barbaridades. El caso del servicio fue el primer inscrito, en mi carnet era el 000001, porque la guerra empezó antes del servicio. Incluso cuando comenzó ya a implementarse el servicio, a inicios del 84, que ya se movilizaron los primeros batallones, a finales del 83, inicios del 84, ya los primeros blips se movilizaron. En ese momento, ya la guerra estaba, ya tenía la guerra un año de estar en su momento más crítico. Ya tenía un año la guerra de estar en su momento más crítico. Lo que sonó tanto, yo empecé a trabajar desde muy jovencita. Mi primera experiencia de trabajo fue en el hospital militar. No había cumplido ni los 16 años, por lo tanto, hubieron momentos difíciles cuando vemos lo que es la tristeza de la guerra. Me acuerdo yo de que se empezó a mover pues, el asunto del movimiento de jóvenes voluntarios al servicio militar, ¿no? Ahí me acuerdo que estábamos del colegio, pues en el movimiento voluntario estaba Amaro Ramírez, estaba Carlos, ¿cómo se llama este jodido? Le decíamos Topollillo en el servicio militar. Carlos Romero estaba Carlos Alemán,
estaba Marvin Vargas, también ¿cómo se llamaba este? Un boliviano, Luis Ramírez, un boliviano de nicaragüense, se fue al servicio militar también con nosotros ahí. Y nos fuimos un buen grupo del colegio. No teníamos la edad, pues, para el servicio militar, sí, éramos más jóvenes de la edad, ¿no? Claro. Pero en aquel tiempo había una efervescencia netamente de participar en la revolución, y me acuerdo que los jóvenes nos manifestamos en la Plaza de la Revolución para exigir de que la mayoría de edad fuera menor para nosotros poder participar también de las cosas, ¿no? Entonces participamos en el movimiento de voluntarios y también en la campaña que se hizo, ¿no? Y nos reclutamos, pues. Ahora no se puede vivir sin sexo. Antes, pues, te aguantabas tu rato, ¿ya? Y hay forma de... Fíjate que te digo una cosa. Yo hasta con el tiempo recuerdo que una vez miré una vaca bien linda. Bien bonita la vaca. Buenísima. Miré una vaca bien bonita. Y la miraba cara de mujer. Únicamente viste, sí, ¿verdad? Sí, yo miré la vaca bien linda, es decir... Pero no existe nada, ¿verdad? No, pero te imaginas, es decir, la falta... Ah, pero también te digo una cosa, es que en la montaña hay mujeres lindas, en la campesina, lindas. Bellas. Lo que pasa es que no eran para todos, ¿verdad? Eran para el que... para ese comida de jefe, decían algunos. Ese comida de jefe. A los 16 años, 7 años después de la muerte de mi papá, un amigo mío me llamó muy triste y me dijo: me voy para el servicio militar, me dice, y me despido de vos. Entonces le dije: no te despedí, nos vamos. Pero es que a uno todavía me faltaba un año, no tenía 16 años. Y yo le dije: no, yo me voy a inscribir, yo me voy con vos. Y me fui a inscribir y no me querían aceptar porque me faltaba un año, eran los 17. Y yo le dije: yo me quiero ir ya. ¡Otra tarde uno, Martí, hijo de puta! ¡Aquí están los mayores! Todo aquel que va a la guerra sale lisiado. Aunque no salga con un charnel, aunque no salga con un balazo o un brazo menos o una pierna menos. Porque ir a la guerra es traumático. Sí. La guerra es lo peor que te puede pasar en la vida. Sí. Consideramos que en los años 80, por primera vez Nicaragua tuvo una guerra convencional. Claro. Porque era una guerra convencional. Sí. Porque era una guerra donde estaba de por medio... aviones, helicópteros, bombarderos, obuses, cañones, metralladora pesada. Entonces es una guerra que no es una insurrección. La insurrección se hizo en las calles, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? En otras condiciones. Pero en los 80 fueron otras condiciones, pero ya era una guerra más pesada. Era una guerra convencional. Sí. ¿Verdad? Que incluso yo diría que la guerra de ahora es más suave porque es digital.
Sí, va dirigida. Allá teníamos que caminar, enfrentarnos al enemigo. Entonces para mí hubieron tantas experiencias fuertes. Hubieron 3, 4, 24 de diciembre que estuve en combate. Hubieron, yo creo que lo más fuerte para mí fue una vez que yo tiré una granada de mano. Uh-huh. Y nadie lo sabe, pero yo ahí avancé. El enemigo tenía una loma y nos estaba atacando fuerte y, uh-huh, y salí corriendo y tiré una granada de mano y ahí yo aniquilé a dos enemigos, pues. Uh-huh. Y ahí me sentí yo que salvé la vida de muchos. Came home to us very close when a wounded soldier was brought into town and we helped to treat him. And we know that the fragments in his body were paid for by our government. A war in Nicaragua made in the USA. All of the, most of the weapons, munitions, explosives, and other things that are sent from the United States to Central America and to the Far East are shipped through the Concord Naval Weapons Station and through Port Chicago. So we want to stop them here. We're going to try to interdict the weapons flow right here in the United States. They can remove our bodies. My commitment is that they can take me to jail or they can detain me someplace else, but as soon as I'm released, if I'm released, I'm coming back to the track. And they must know that. I've already told the man in a letter, these munitions kill people, and we're responsible for it. We're responsible for stopping it. So I hope that more and more people will be committed to being here for the next 40 or 400 days or 4,000 days so that we can speak our hearts with our bodies on our legs between these rails on that road. I don't want to miss the train. Yeah. Duncan? You want to give me your car keys? Okay. Yeah. Oh, here it comes. Great. We love you, Brian. You just hang in there, babe. Oh, they're very elegant stuff. Yeah, don't they? Beautiful. Whereabouts have you lost your leg from? Is it below the knee? Or? Yeah, I lost this one about right here and this one about right here. They were amputated. This one was cut off by the train here and I amputated it here for maximize the healing of the stump and fitting of the prosthesis. And then the same of this one. They cut this one off at the ankle and then cut it again. Yeah. Nos hemos sentido profundamente orgullosos de que en esta ocasión Guatemala haya sido la sede de un acuerdo político entre los presidentes centroamericanos que
que no tiene precedentes conocidos en la historia de nuestra región continental. Hoy, en este día, en Guatemala, en el corazón de todos los centroamericanos, con la fuerza que hemos recibido de todos ustedes, de los que nos escuchan, de los que han soñado con la paz, podemos afirmar que la utopía empieza a convertirse en realidad, porque tenemos la voluntad, porque tenemos la buena fe y porque tenemos el compromiso de devolver la paz que siempre se ha aspirado en Centroamérica. Les agradezco a todos, porque sin el empeño, el entusiasmo, la solidaridad y la preocupación que el mundo ha manifestado en esta reunión, nosotros no nos hubiéramos sentido tan entusiastamente dispuestos a hacer un acuerdo que sea ejemplar ante las futuras generaciones y que siente las bases para la construcción de una sociedad internacional de solidaridad, de respeto y de paz. Muchas gracias a todos por esta reunión. Bueno, es una cosa que se debe recordar, y se debe recordar con entusiasmo y con éxito, porque, y con alegría, porque los centroamericanos demostramos en esa ocasión que podíamos hacer cosas por nosotros mismos. Uno de los dilemas más fuertes que encuentro yo en las poblaciones centroamericanas es que, y es una conversación que teníamos recientemente, es que hemos tenido tantos problemas, pues terremotos, guerras, problemas económicos, etcétera, que se ha creado una especie de actitud derrotista en las poblaciones centroamericanas históricamente. No hemos logrado nunca concretar y lograr cosas que se traduzcan en beneficios generales para la población. Como falta de autoestima, eso. Una falta total de autoestima. Y Esquipulas en esa época contribuyó a demostrar que los centroamericanos, a pesar de los Estados Unidos de América, a pesar, con el apoyo de los europeos y de Sudamérica, pero nosotros solos pudimos lograr firmar un acuerdo que parecía imposible porque fue firmado entre personas, entre presidentes con diferentes ideologías y diferentes planteamientos. Antes de la derrota electoral, se lo advertí a la dirección nacional. Porque yo mandé a hacer encuestas que no me daban un resultado positivo. Y Daniel un día dijo, yo estoy preocupado. Porque demasiadas madres se me acercan para pedirme que elimine el servicio militar. Y yo estoy preocupado por los resultados de las elecciones. Pero bueno, aún así seguimos creyendo que íbamos a ganar. Pues yo les dije, y me acuerdo que se lo di a la dirección y estaba ahí Sergio Ramírez. Y dije yo mandaba a hacer encuestas y no me sale, le dije yo. Y Sergio me dijo en aquel momento, el comandante no tiene idea de lo que es la medición política y social. Así me contestó Sergio. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que
el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Después de la votación en Nicaragua, después del 25 de febrero, el día 26, Nicaragua apareció un sepulcro. Aquí no hubo celebración de la derecha. Parecía un sepulcro el país. Entonces, pero no decidimos, mejor entreguemos. Tenemos que respetar la voluntad popular realmente. Pues ahí hubo una mayoría que decidió votar por esta gente, pues no queda más que respetar ese voto. Se perdieron porque, en primer lugar, el pueblo votó chantajeado por la política norteamericana. O sea, si tenés al presidente de los Estados Unidos diciendo que hay que votar por la ONU, porque solamente de esa manera van a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua, ese es un chantaje para el pueblo. Di mi voto por la paz, consciente de que se podían perder las elecciones, pero ¿de qué vale el poder si no se pueden resolver los grandes problemas económicos sociales? ¿De qué vale el poder si no se logra trabajar en favor del desbloqueo que ha vivido el país en el orden internacional, bloqueo económico y agresión militar? Dimos nuestro voto todos los nicaragüenses conscientes, claro, que siempre hay minorías extremistas quienes piensan que ha llegado la hora de volarle la cabeza a los sandinistas. Pero hay que tomar en cuenta que un 41% del pueblo en condiciones adversas le dio el voto a los sandinistas. Entonces, se trataría de acabar con medio Nicaragua, y solo un loco puede estar pensando en eso. Solo un genocida como Somoza o como Hitler podría estar pensando en una aventura de ese tipo. Porque lo que acontecería es una verdadera hecatombe en este país, porque los sandinistas somos hombres y mujeres de patria libre. ¡O morir! No es la hora de seguir alimentando el odio, no es la hora de seguir alimentando la violencia, no es la hora de seguir alimentando la guerra, es la hora de alimentar la paz. Es la hora de que todos nosotros digamos de verdad, con nuestro corazón, con nuestro pensamiento y sobre todo con nuestras acciones, independientemente de nuestras posiciones políticas e ideológicas, digamos de verdad que queremos la paz, porque solo ese merece ser nicaragüense, solo ese puede llamarse verdaderamente cristiano. El presidente saliente Daniel Ortega Saavedra impone la banda presidencial a la presidenta electa, señora Violeta Barrios de Chamorro. Forjando la unidad, de norte a sur se movilizará.